Hola, ¿qué tal, amigos de YouTube? Vamos a jugar un par de partiditas aquí de Blitz con comentarios. 3 más 2 aquí en el pool de Lichess. Vamos a ver qué pasa. Nos empareja el sistema aquí contra Skupitajov. Algo así. Vamos con el D4 aquí, peón de dama, caballo F3, C6. Voy a jugar con G3. A mí me gusta posiciones tipo catalana. O alfil F5, ahora sí. Rompemos ahí en el centro con C4, E6, caballo C3 para meter más presión ahí central. Juega alfil D6, va a jugar dama B3 para presionar el peón de B7. Y ya me entrega ese peón de B7, ¿no? Yo creo que me lo voy a zampar. Está muy rico ese peón de C6. Perdón, de B7. Y el de C6 queda colgando, ¿no? Era lo que quería decir. Y vamos a ver qué pasa. Aquí juega torre B8, no pasa nada. Mi alfil en C1, fíjense que defiende muy bien ese peón de B2. Parece que es un peón limpio de más, ¿no? No veo la compensación aquí. Incluso dama por C6 viene con ganancia de tiempo sobre el alfil de D6. Y yo creo que aquí, pues, son dos peones ya, ¿no? De ventaja, ¿no? C por D5 no la quiero hacer porque me mete caballo por e incrementa la presión aquí sobre el alfil. Y sobre el caballo, perdón, ¿no? Contra alfil de 2 me mete torre C8, incrementa mucho más por ahí la presión. Así que voy a jugar con C5, ¿no? C5 para mantener la posición cerrada. Y más que nada, lo que busco con mi C5 es que cuando me meta la torre en C8 no haya presión, ¿no? Ahí sobre el peón en C4, prácticamente. Esa es mi idea. Voy a jugar alfil de 2 aquí para mantener ahí defendido, ¿no? Ese caballo de C3, fíjense que contra caballo por, siempre tengo caballo por, ¿no? Así que no pasa nada. Espero. Vamos a ver qué pasa aquí. Vamos a ver. Pues está pensando el tipo. Yo creo que son dos peones, ¿no? Miren aquí como de caballo. Quizás me va a jugar un E5, aunque tengo E3. Pero después de E por D me mete un jaque molesto en E8, ¿no? Así que es molesto, sí. No sé cómo jugar, ¿no? Con 3-6-5. Creo que 5. Caballo F6 no. No es crítica. Me voy a enroscar. Aquí simplemente ya me enroco y no creo que tenga muchos problemas. E5 era crítica ahí. Y iba a ser bastante molesto. Voy a jugar con torre C1 para contra el alfil por, jugar torre por y mantener mi estructura de peones intacta. Y ese peón en C5, fíjense qué potencia, ¿no? De peón. Me quiere meter una 3, ¿no? Y debilitar ya la defensa del caballo. Pero lo voy a meter a 3. Ya tengo su A3. Que me quería jugar él. Y alfil por como de torre y mantengo mi estructura intacta, ¿no? Torre B8 es un poco molesto, la verdad, porque no puedo defender ese peón. Ahora que me ve. Ahora que lo pienso, ese peón no lo puedo defender, porque fíjense que este alfil controla B1 y C2, ¿no? Así que, ¿cómo defiendo ese peón? Creo que voy a tener que comer en A4, no veo otra. Y es un poco molesto, ¿no? Después me va tocar el caballo de D2 y sigue siendo molesto. No sé cuál hacer. No quiero comer en A4 porque torre por B2 y me toca este caballo en D2. Y fíjense que detrás del caballo de D2 va a quedar el peón de D2 por ahí colgando. Así que no es tan fácil, amigos. No es tan fácil. Juego B4 o cuál hago. B4 me mete A por B, ¿no? Igual y tengo que jugar B4. A por B y torre por B3. Cambiar el peón, pero de esta forma, bajo mis propios términos, creo que B4 es buena, ¿no? B4 y contra por B, torre por B3. Esa es mi idea. Contra la captura al paso, ¿no? Casi que la puedo promover, pero igual y por ahí no come y entonces pierdo torre entera además, ¿no? Voy a comer el torre y caballo por. Voy a dar más 5. Esa es buena, ¿no? Bien. Dama 5 es muy molesta, la verdad. Y no sé, voy a tener que entregar un peón al final de cuentas. Creo que voy a tener que entregar ese peón de A6 y ya está. Es que no.
No veo salvación del peón de A3. Es que me mete un doble por ahí. Me está tocando en D2. Torre D1 falla por alfil C2. No sé. Voy a tener que entregar ese peón. Voy a comer en B8 y caballo F3. También tengo que jugar un poco más rápido ya porque me empiezo a apurar de tiempo. Va a comer en A3 y pues ya está, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por caballo E5, ¿no? Fíjense qué celadita le voy a meter aquí. Quiero meter un león dama C7. Ah, bueno, siempre tiene torre F8, ¿no? Quería meterle dama C7 con el doble aquí. Pero siempre tiene torre F8. Desafortunadamente. Para mí. Bueno. Tengo todavía peón de más, ¿no? Puedo meter E3 y fíjense qué consolidación, ¿no? De la posición. Cuando le meto E3, todo está muy compacto ahí, muy bien defendido. No sé si jugar torre C1 primero, ¿no? Pero torre C1 me mete dama B2 y esa torre en C1 no está muy bien protegida. Bien. Le meto dama C7. Voy a jugar con dama C7. Para meter presión ahí sobre F7. Ahora sí, creo que torre C1 está bien. O torre A1. Torre A1 no está mucho mejor. Porque si dama B2. Uy. No, voy a jugar H3. Voy a darme un aire primero para el rey. Ya después, ahora sí juega torre A1. Bueno, pues ya me dejé ese peón. Ese peón no lo había visto que estaba colgando, la verdad. No puede ser. No puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Ay, Dios mío. Bien, me toca ya el peón en E4. Voy a tener que jugar con E3. Y rápido, perdón, me toca el peón en F2. Era lo que quería decir. Juego torre F1 rápido para seguir defendiendo ese peón en F2. Y estoy en serios problemas aquí. Quizás no en serios problemas, pero sí en ligeros problemas, por lo menos. Bien, parece que el tiempo ya se está emparejando. Voy a jugar caballo C6 y me debes meter un caballo E7 para comer en F5 y destrozarle por ahí por completo la estructura de peones. Fíjense cómo cae por C5, falla por caballo E7, después cae por F5 y se cae ese caballo en C5, ¿no? Así que vamos a ver qué pasa aquí. Tengo que jugar un poco más rápido ya. Voy a jugar con caballo E7, cae por F5 de premove. Peón por y voy a meter una dama D6. Aquí le meto un dobletito sobre el peón en D5 y también la torre en F8, ¿no? Así que este de aquí me lo voy a engullir. Uf, me dejé el peón en H3. Ya está hecho. ¿Qué vamos a hacer? La vida sigue. Bien, ahora sí le meto H4 para echar el caballo. Este caballo lo voy a eliminar. Y vamos a ver. Voy a jugar con C6, que es interesante. Uy, uy, uy. ¿Qué estoy haciendo? No puede ser. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dejando aquí todo. Ya me dejé ese peón. Y voy a tener que comer. Y comer en E4. Jugar un final aquí de torres donde tengo peón de más. Que debería de ser tablas, ¿no? Tablas teóricas. Pero voy a intentarlo. Voy a intentarle presionar. Y ese G6 ha sido un error garrafal. Aquí voy a comer en G6. Quedo ya con peón de más. Le amenazo torre F7. Zampándome ese peón. Aquí en F5, y fíjense que ahora voy a tener dos peones pasados, ¿no? Así que esto está ganadísimo ya. Incluso me da un tercer peón. Me lo voy a engullir, que está muy rico. Y torre H7, así que ratatatatata, diría Pepe Cuenca. Espero que no haya sonado muy agresivo ese ratatatata de Pepe. Es que me lo solicitaron, ¿no? Por ahí. Iván García, ¿no? Me solicitó un ratatatata. De Pepe Cuenca, bueno, pues vamos a jugar otra partida. Vamos con otro oponente aquí. En el pool de Lichess. Nos toca contra un 2182. Ahora sí que más duro. Voy a intentar jugar un poco más rápido, ¿no? Caballo F3 nos juega la red. Te voy a jugar con D5. Si tu oponente no toma el centro, pues tómalo tú, ¿no? Esa es la idea aquí. Aquí fíjense que caballo C6 no es tan buena jugada porque permite la Grunfeld invertida, ¿no? Yo juego a veces esta línea con las piezas blancas y caballo C6 no es una jugada
tan recomendable. Puedo jugar con G6 para preparar un E5 de esta forma, pero voy a jugar caballo F6, ¿no? Voy a mantenerme un poco más flexible por ahí. Cuando él juegue D3, ahora sí que voy a jugar caballo C6, ¿no? Porque ahora sí gastaría dos tiempos en jugar D4. Jugar caballo B5, interesante, ¿no? Voy a jugar alfil F5. Y juega D4 ya. Bien, pues puedo comer en D4, también puedo jugar caballo C6. Voy a jugar con E6, voy a jugar un poco más tranquilo aquí para contraer por C5 y a capturar en C5 simplemente. Juega C4, ¿no? Muy agresivo ahí el tipo. Fíjense que no puedo comer en C4 porque se me cae el peón en B7. Así que voy a tener que comer en D4 ya y jugar con caballo C6. Para contra dama por, forzar lo que me come en C6. Y ahora sí contra C puedo recapturar simplemente de peón, ¿no? Que parece muy lógica. Voy a jugar alfiles. Tengo C5, espérense. Aquí tengo C5, ¿no? C5 la dama se quita y D4. Ah, no tengo esa porque se me cae la torre en E8. Voy a jugar alfil E7. E4 es molesto aquí porque voy a tener que comer y... Ah, igual le gano un peón ahí, ¿no? Gano peón, sí, porque la dama en D4 queda colgando. Así que D por E4 parece fuerte. Y contra dama por D8 tengo torre por D8. Y fíjense que tengo un peón aquí de más en E4, aunque no sé si lo pueda mantener por mucho tiempo. Precisamente ahí viene el alfil G5 y no sé, igual y no lo puedo mantener por muchísimo tiempo, ¿no? Voy a jugar H6 para contra alfil por, tengo alfil por y cabe por E4, tengo alfil por B2, ¿no? Ah, tiene, no, cabe de 6, no, no se puede. Voy a comer en B2. Y está jugando muy rápido este tipo, la verdad que debería de jugar un poco más lento. Como pueden darse cuenta, pues está dejando algunas cositas por ahí, ¿no? Aunque bueno, es Blitz y... pues también la ventaja de tiempo cuenta, ¿no? Uy, que ese peón en A7 está colgando. Pero igual creo que voy a perder peón ya, ¿no? Así que... no sé si defenderlo. No sé si jugar alfil D4. Pero es que después me mete torre C7 y es molesto. No lo sé. Voy a jugar alfil D4. Y mi justificación, alfil D4. Uy, tiene caballo D6, no. Torre por y jaque, no pasa nada. Tengo torre B8. Uy, uy, uy. Tengo alfil por E4 y alfil por F2. No, 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 no se está dejando todo aquí el tipo. Fíjense cómo alfil por E4. Tiene que recapturar el alfil. Y queda completamente ahí tieso, ¿no? Así que... ¡Ratatatatata! No me sale como a Pepe Cuenca, ¿no? No me sale igual esa metralleta de Pepe Cuenca. Bueno, pues aquí como en F2 y como en D1. Uy, uy, uy. Pensé que ya me había dejado todo, ¿no? Pero contra el alfil por C6 tengo rey D8 justo. Porque si rey F8 mete torre B8 y pierde la torre en H8, ¿no? Así que... importante aquí jugar con... uy, uy, uy. ¿Qué estoy diciendo? No puede ser. Bueno, por lo menos como en C6. Pero esto sí no lo había calculado. Lo tengo que admitir. Eso sí no lo había calculado. Bueno, voy a jugar G6. Y es que no quiero perder ese peón de G. Es que es el corazón de mi estructura de peones. Como pueden ver ahí. Bien. Juego con torre D7 o juego con jaque ya. Voy a jugar torre D7. Fíjense que este peón en C4 prácticamente ya se cae. Aquí le meto torre C7 y queda completamente tieso ya, ¿no? Parece que celebré muy pronto ahí con la metralleta de Pepe Cuenca. Bueno, voy a jugar rey C5, ¿no? Ya se cae ese peón. Me lo voy a engullir, que está muy rico ese peón de C4. Mete un jaque en E4, no pasa nada, simplemente rey C5. Y bueno, voy a jugar rey B5. Le meto ahí un truquito a ver si se deja el torre C4. Ya le cambio ahí la depilación láser. Pepe Cuenca domicilio. Contra rey F6 tengo torre F5. Y fíjense qué torre hay en F5, ¿no? Defendiendo todo. Qué coordinación ahí de piezas. Le meto H5 ya. Torre D7, no pasa nada, simplemente voy a jugar A5.
Y contra torre por F7. No, bueno, pues aquí pierdes de inmediato, compadre. Torre por rey por E5. Y ya te puedo premover aquí todas las jugadas. Y es incremento. Además, voy a disfrutar aquí mi victoria. Voy a jugar dama G1. Y voy a disfrutar mi victoria, ¿no? Le voy a jugar hasta lento aquí al tipo para que se dé cuenta que no puede hacer absolutamente nada. Esto es incremento. Bien, tengo que afinar también, ¿no? No puedo hacer cualquiera y esperar ganar. Porque. Bien, ahora sí le meto dama aquí. Ya me las voy a comer en H4 con jaque, ¿no? Ahora sí ya debería de estar todo bajo control. Este de aquí me lo voy a engullir. Y voy a jugar rey A4. Bien, le voy a dar un jaque aquí en F4. Y voy a jugar dama G5. Le toco el peón, tiene que jugar esa. Y contra dama F6, tiene que jugar rey G8. Y cuando el peón está bloqueado, ahora sí meto mi rey en A3, ¿no? Tiene la jugada rey F8, rey F7, da igual. Simplemente voy a meter este jaque en F5, juego dama F7. Juego dama F7, ¿no? Le clavo el peón. Y jugamos ya la perezosa. Nada, no juguemos la perezosa. Demostremos buena técnica en el final. Ya iba a comer en G7, ¿no? Es la perezosa ahí ya sin calcular. Y dice, no, voy a jugar con técnica aquí en el final. Es instructivo, ¿no? Este final. Como pueden ver aquí, voy a darle un jaque. Otro jaque. Y dama G6 ahora sí, ¿no? Puede jugar rey F8, pero le meto dama F6. Voy a demostrar buena técnica en el final, ¿no? Voy a demostrar buena técnica en el final. Para que ustedes aprendan, se lleven algo, ¿no? Del video. Bien, me mete esa, pero simplemente a 4. Ese peón está clavado. Sigo demostrando buena técnica o ya como en G7. Vamos a comer ya en G7. Suficiente técnica, ¿no? Vamos a jugar a demostrar un poco ahí de barro ya. Ya no tanta elegancia. Y bueno, buena partida, Master SX. Y vamos a analizar un poco la partida, ¿no? A ver si se quieren quedar por aquí algunos a ver cómo fue la partida. Vamos a lanzar por ahí un análisis del ordenador, a ver qué nos dice el ICHESS. Y bueno, aquí les mencionaba que acá alfil G4 es una imprecisión, ¿no? A ver, les digo aquí que tras alfil G2, caballo C6 permite D4, ¿no? Y tras E por D4, caballo por D4 y E5. Es verdad que entramos a una Grunfeld con colores invertidos. Voy a prender el módulo por ahí. Con colores invertidos, pero como pueden ver aquí ya da más uno de ventaja, ¿no? Es que esta Grunfeld invertida con un tiempo de más, ese tiempo de más, la verdad que le da una gran ventaja aquí a las piezas blancas. Bueno, pues mi intención con caballo F6 es que aquí D4 ya no es tan buena. ¿Y por qué D4 no es tan buena? Me dirán ustedes. Pues permite C por D4. Y tras la jugada caballo por D4, fíjense que aquí no hay ningún caballo en C6 que cambiar. Así que yo puedo jugar simplemente E5. Fíjense que es la recomendada por el módulo. Y tras algo como, no sé, caballo B3 es la que recomienda el módulo, ¿no? Aquí, fíjense que este alfil ya no tiene un objetivo de ataque sobre el peón en C6, ¿no? Y normalmente en la Grunfeld se juega con C4. Por ejemplo, si aquí yo juego una jugada normal de desarrollo como alfil E7, C4 ya no es tan fuerte porque pudiera incluso pensar en capturar en C4. Ahora ya no hay objetivo de ataque aquí en B7. Bueno, no es la mejor que da el módulo, ¿no? Pero igual puedo jugar D4, ¿no? Como bien lo apunta aquí el módulo, porque ahora ya no hay peón en C6 colgando, ¿no? Y el peón en B7 está muy bien defendido por el alfil de B7. Bueno, pues vamos a ver. Si comparamos esta posición con esta, donde el blanco juega C4, aquí nunca voy a poder jugar D4 porque se me cae el peón de C6, ¿no? Así que esa es la gran diferencia, ¿no? Fíjense esta posición con esta. Y ese era mi objetivo, ¿no? Alcanzar esa posición, aunque como no sabía muy bien la teoría, la verdad, tengo que admitirlo, no,
no es una posición teórica muy conocida, ¿no? Estas aperturas tipo Reti. Aquí jugué alfil G4, que es una imprecisión de acuerdo al módulo. El módulo decía que E6 era un poco mejor. Y precisamente es la misma idea, ¿no? Tras D4, C por D4, caballo por D4, E5. Fíjense, ¿no? Sin permitir el cambio en C6. Así que, bueno, pues ya aprendí algo yo ahí de cómo hay que jugar en esta posición. Si el blanco se enroca, pues también me sirve, ¿no? Aquí jugué alfil G4, permití el caballo E5, ya. Pues da más 1.4, ¿no? Aquí para el blanco. Jugó D4 y jugué yo simplemente E6. C4 parece fuerte. Y aquí yo decidí comer en D4. Fíjense cómo dama por D4 no es la mejor jugada. Precisamente por caballo C6, ¿no? Que fue lo que jugué en la partida. Aquí tras C por D. Pues dice que C por D5, ¿no? Está por ahí proponiendo. Aunque el análisis me arroja que. Ah, sí, C por D5, ¿no? Es la mejor. Aquí C por D5. Forzándome a comer en D5. Pero ¿qué pasa si como de caballo, no? Fíjense que no puedo comer de caballo por E4, ¿no? Y me mete un doble por ahí. Bueno, pues. Interesante, ¿no? Yo jugué caballo C6 y ya se iguala la posición, ¿no? Fíjense, tras ese dama por D4 se empieza a igualar un poco la posición. ¿Por qué? Porque tengo un centro muy potente, ¿no? Esa era mi intención para sostener muy bien ese punto en D5. Caballo C3, alfil E7, todo normal de momento. Aquí, fíjense que pensé meter un C5 y D4, pero obviamente no se podía porque la torre en E8 quedaba colgando. Caballo C3 y alfil E7, ¿no? Aquí calculé que E4 no funcionaba porque D por E4 y hay tensión entre las damas, ¿no? Ese es el gran problema. Así que no puede comer en E4 directamente y D por E4 esencialmente gana un peón, ¿no? Ya comió en D8, torre por y ya quedé ahí con peón de más. Jugó alfil G5, pero yo simplemente le pregunto a ese alfil qué quiere hacer con su vida. No puede comer en F6 como lo hizo en la partida, debe haber regresado. Y es que ese alfil por F6 permitió alfil por. Y cuando este caballo se retira, el peón de B2 queda colgando. Que fue lo que pasó en la partida, ¿no? Torre B1, yo jugué alfil E5, que era mejor alfil D4, ¿no? Claramente. Porque en la partida gasté un tiempo de más volviendo a D4 para defender este peón de A7, ¿no? Ya tendría que haber anticipado el torre B7 con la actividad ahí de la torre. Torre B7, alfil D4. Y tras torre de 1, pues claramente ahí se deja todo, ¿no? Con el alfil por E4, que es un error gravísimo. ¡Wow! Increíble, ¿no? Entonces, ¿cuál era la mejor aquí después de? Era enroque. Enroque era la mejor. Interesante, ¿no? Pues esta táctica, pues como vimos en la partida, ¿no? Me dejé ahí la fruta, me dejé todo porque permití. Tras alfil por rey D8, permití el jaque en B8 que no vi inicialmente. Fue un error de cálculo mío, ¿no? Afortunadamente, aquí después de rey C7 recupero la pieza y termino por no perder material. Y aquí, torre G8 es un error, ¿no? Claramente, torre H7 era mucho mejor. Viendo con rey X también el peón de F7, ¿no? Ya aquí ya no puedo jugar G6 porque se me cae el peón de F7. Y como vieron en la partida, tras torre G8 quise jugar G6 porque el peón de G es importantísimo, ¿no? Es de vital importancia. Es el corazón prácticamente, ¿no? De mi estructura de peones. Es el peón que mantiene mis peones por ahí protegidos, ¿no? La mayoría de mis peones. Ahora el corazón es el peón en F7, ¿no? Es la base de la estructura de peones, defendiendo a todos los demás peones, ¿no? Es el peón más importante, básicamente. Bueno, torre F8 y aquí, fíjense qué fuerte jugada, ¿no? Encontré ahí torre D7 defendiendo mi base de estructura de peones y con la idea de meter un torre C7 y después zamparme ese peón en C4. Me metió un jaque, pero ya yo aquí simplemente acelera ya mi plan que tenía de jugar torre C7. Ahora hay mucha presión sobre ese peón en C4 y prácticamente ya se cae, ¿no? No puede cambiar nunca porque el final de reyes está muy ganado. Rey C5 y ya simplemente comienza C4. Me metió un jaque por aquí y este final ya está ganadísimo. No merece mayor análisis. Aquí metí un jaque y jaque en F5 para mantener todo defendido. El peón me lo tocó. Jugué H5 para evitar su G4. Jugó torre D7, pero no pasa nada. Simplemente A5. Nunca puede comer en F7 porque transponemos a un re final de reyes ganadísimo. Simplemente aquí removí el avance del peón.
Y ya la técnica en el final pues fue mediana, ¿no? No fue tan precisa, la verdad. Pero ahí fíjense, ¿no? Siempre busqué que el rey bloqueara, ¿no? El avance del propio peón. Y por ahí igual les voy a dejar en la descripción del video. Para que vean este final, ¿no? De donde no hay peones, ¿no? Es simplemente la dama contra el peón. Y para que vean, ¿no? Cómo se gana ese final. Y ahora sí, amigos, hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Denle like, suscríbanse. Hasta la próxima.